Nuevamente estar en este lugar para alabar y glorificar el nombre de Él, ¿verdad? ¿Cuántos están alegres? Denle los fuertes años al Señor y a Dios que permitimos estar en este lugar. Dale la gloria siempre a Él, porque se den los hermanos la vida, totalmente la salud, dar siempre la fuerza para poder seguir sobreviviendo en este mundo, ¿verdad? Que existe tanto la violencia, la maldad. Y por eso siempre le damos las gracias a Él. Porque un día también Él nos rescató de donde andábamos. Tal vez en estos momentos sin Él, nosotros anduviéramos donde, tal vez fuéramos unos borrachos, unos marihuaneros, o tal vez fuéramos pandilleros, así como hay en mi país, de las pandillas son las que reinan en las ciudades. Y por eso nosotros tenemos un motivo, ¿no?, para venir a adorarle a Él, no solamente adorarle, también darle siempre a cada momento las gracias. Y no solamente aquí, también fuera de aquí, en nuestros lugares, en nuestros trabajos. Porque algunos puedan decir que en nuestros trabajos se les olvida siempre darle gracias a Dios. Pero quiero decirles que a Dios siempre hay que adorarle acá en la iglesia, fuera de la iglesia, porque este es un lugar, este lugar donde estamos, estas cuatro paredes, hermanos, son muy parecidas, como cuando el militar se instruye. El militar lo instruye para ir a una guerra. Es un cuartel donde le dan la instrucción, ¿verdad?, para salir a la guerra. Este es un lugar donde nosotros venimos a instruirlo primeramente por Dios. Y después, hermanos, hay que empuñar el arma que Él nos dio. Hay que pedirle sabiduría a Dios para que nos dé la palabra, que ponga la palabra en nuestra boca para poder hablarle al mundo. De que si para la gente que no cree que hay una esperanza, sí existe una esperanza. Y esa esperanza está en Cristo Jesús. Aquel que un día se descendió de su trono y que dijo: allá en el mundo hay gente, hay personas que van a necesitar de mí, y es necesario que vaya alguien a morir por ellos, y yo voy a morir por ellos. Y fue así, hermanos. Él fue llevado a la cruz, azotado. Él derramó su sangre, a Él lo hirieron. Pero quiero decirles, aquellas gotas de sangre no fueron desperdiciadas. Aquellas gotas de sangre son para sanar a aquellos que se sienten enfermos. Aquellas gotas de sangre son para limpiar de enfermedades a todos los que creen en Él, a todos los que le adoramos a Él. Por eso, hermanos, un domingo no es gran cosa, hermanos, para adorar a Dios, a comparación de los favores que Él nos hace, a comparación de la misericordia que Él tiene siempre para con nosotros, a comparación, hermanos, de la fuerza que Él nos da, a comparación del buen pensamiento que Él nos da. Porque quiero decirles que el hombre dominado por el diablo no piensa. El hombre dominado por el diablo puede pensar más un animal que él. El hombre dominado por el diablo, como que no tuviera sentido para pensar. Porque hoy en día, si usted ve las noticias, se ve como un hombre mata a otro hombre, diciendo la Biblia, diciendo: Dios, mía es la venganza. Diciendo: Dios, no matarás. Pero el hombre hoy
importa a nosotros existiéramos en este mundo. Pero gracias a Él, usted y yo, cada mañana podemos mover nuestras manos, podemos sacar fuerza para levantarnos, irnos a nuestros trabajos. Cada mañana podemos ver un sol que resplandece para cada uno de nosotros, y no solamente para aquellos que le alabamos a Él, sino también para aquellos que no creen en Dios, para aquellos que hacen pecado contra Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. Aquel aire que respiramos, hermanos, aquel aire que sin el aire no pudiéramos vivir. Si usted se pone a pensar, nosotros vamos a trabajar, nos hace, sin el agua tampoco podemos vivir. También, si usted se pone a pensar, también está hambre, sin comer tampoco no pudiéramos vivir. Por eso quiero decirle, hermanos, que fuera de este lugar hay que pedirle también a Dios que nos dé paciencia, que nos dé sabiduría y que nos conceda el privilegio, hermano, no solo de adorar el día domingo, sino también todos los momentos de nuestra vida que podamos adorar. Por eso le damos las gracias a Él, hermano. En esta mañana o en este mediodía, hermano, podemos cantarle con todo nuestro corazón, cantarle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra libertad, como hermanos, diciéndole: Señor, te cantamos, te alabamos, porque tenemos gratitud para ti, porque tenemos gratitud para contigo, Dios. Vamos a cantar, hermanos, unos coros de júbilo, los cuales conocemos, unos coros de júbilo, hermanos, que si los cantamos con la libertad, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo se mueve en estos lugares, a pesar de que las sillas no están llenas, hermanos. Pero también dice la Biblia: donde estoy dos o tres congregados en mi nombre, dice, allí estaré yo. Pero aquí no hay dos o tres, hermanos. Aquí está el Espíritu Santo con nosotros, y aquí también están ustedes. Quiero que usted levante sus manos esta tarde y le diga al Señor conmigo. Dígale con todo su corazón: amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, y dígale con todo su corazón al Espíritu Santo: amén.
Amén, Jesús. Amén, cuando trajeron sus manos esta tarde, amén. Ahora sí, te lo voy a dar a ti, amén. Vamos a exaltarte, vamos a avanzar. Vamos a exaltar el nombre del que vive y permanece para siempre, amén. Sí, Señor, de verdad.
Fortaleza
para que de nuestra boca salga palabra de Él. Y que por medio, hermanos, cuando nosotros tenemos cómo colaborar a los hermanos que son misioneros, hermanos, que tienen un dólar, buenas horas, hermanos, nosotros estamos también llevando el Evangelio al mundo. Quiero decirles, hermanos, que es un gran privilegio, Padre de Dios. Es un gran privilegio poder adorar a aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que cuando Él quiere, hermanos, le dice al mar, al mar tiene sus límites. La Biblia dice que el mar tiene sus límites, a donde puede llegar. Pero cuando usted ve los maremotos que existen en los lugares del mundo, digo yo, Dios ha movido un dedo de su mano y el mar ha salido para que por medio de Dios el mar le demuestre al mundo que no hay quien se le compare a Dios con los poderes que tiene. Vamos a cantarle a Dios. Hay momentos tan especiales junto a ti. Yo creo que todos lo podemos. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo reposarme en ti, en los que puedo yo confiar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí.
Estamos solo para cambiar. Gracias a Dios. Vamos a cantar un canto para saludarnos, hermano. Y así me, no solamente eso te digo,
y nos queda, y me quedé dormido, amén. Yo no sé si se escucha, ¿verdad? Amén. Y cuando, como a los 2 meses, como, o creo que menos, como al mes, me llama un hermano y me dice: hermano, ¿qué necesitamos para que hagamos algo de música? Amén. Y le digo: Señor, gracias por iluminarme en este momento. Y le digo: hermano, necesitamos un requinto. Le digo: pero son muy caros. Le digo: vale. Y me dice, cuando yo le digo: son muy caros, él me dice: ¿cuánto cuesta? Yo le digo: para que agarremos un requinto bueno, tenemos que sacar de 500 a 600 dólares. Y me dijo: ¿cuándo lo vamos a comprar? Yo tengo $1,000 para comprarlo. Dice: yo tengo $1,000 para comprar el requinto. Hey, hermanos, a mí se me quisieron robar las lágrimas. Y le dije: Señor, gracias. Y todavía no le creía mucho. Y le digo: pues, pero tan caro, hermano. Le digo: no, me dice, le digo que vayamos a comprarlo. Yo lo voy a comprar y se lo voy a regalar. Hermano, como a la semana ya tenía el requinto en mi mano. Y hemos estado ensayando unos cantos de los de, hermanos, unos cantos muy buenos, unos cantos antiguos, pero hermanos, muy bonitos. Y si usted le pone cuidado, hermano, a las palabras, a mí se me han rodado las lágrimas, hermano, cuando he estado recordando estos cantos. Amén. Vamos a cantar. Y este canto se llama En la Cruz del Calvario. Amén. Si ven que nos equivocamos, pues es porque estas cosas no están muy buenas. Amén. Vamos a cantar para la gloria del Señor. Amén.
usted le pone cuidado, es una bendición. Amén. Jesucristo no cambia, amén. Él es el mismo ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Jesús es el Rey, Jesús es el que nos da la vida, amén. Quiero decirle que se escucha un poco diferente porque necesitamos una guitarra que sea como este, pero que sea con electricidad, amén. Entonces la guitarra que estamos ocupando no es para esta clase de música, amén, pero la honra sea para el Señor. Amén. Si trae sus manos, puede usarlas, amén. Cristo no cambia por los siglos.
No sé si quisieran que cantáramos otra, ¿eh? Vamos a cantar la última alabanza. Mira, hermano, y esta alabanza me recuerda el día, como estaba diciendo el hermano Alberto, amén. Es un día, hermano, donde no olvidamos el momento en cuando nos entregamos al Señor, amén. No podemos olvidar ese momento cuando nosotros aceptamos a Cristo, amén. Aleluya.